goes to Cousins. Cousins, backdoor cut play. Beautifully done. Into Gasol, wheels. Short jumper's good. Klay Thompson, Thompson. Fue interesante ver la frustración del técnico Steve Kerr a su equipo, sobre todo en la segunda mitad. ¿Por qué? Porque Toronto copió el esquema de Golden State de tomar el balón de una canasta lograda por Golden State inmediatamente contragolpear. Llevo 5 días pidiéndole que hagan una buena presión defensiva y no lo han hecho hasta ahora. Me imagino que de cara al segundo partido es la orden del día. 0 puntos en contragolpe. ¿Quién va a jugar la posición de pivot por este equipo? Abrió Jordan Bell, no fue eficaz. Kevon Looney se metió en problemas de falta. ¿Veremos a Andrew Bogut comenzar el partido? ¿Veremos algún otro tipo de combinación? Porque finalmente se metieron en problemas de falta. Y creo que eso, más que cualquier otra cosa, más aún que los errores que cometió con el balón Golden State, fue lo que disminuyó su oportunidad de ganar. En la segunda mitad, Draymond Green era la sombra defensiva de lo que normalmente ha sido en estos playoffs. Tiene que jugar con libertad defensiva, sin problemas de falta, y creo que va a ser el orden del día. Apenas vi jugadas de pick and roll. Es el pan de cada día de este equipo. Es verdad que los marcó muy bien en la primera mitad del equipo de Toronto, pero hubo una especie de rendición por parte de Golden State. De cara al segundo partido, mucho más pick and roll y a ver qué sucede, si pueden empatar esta serie, robar la localía y regresar a Oakland con una serie nivelada a un triunfo por bando.